Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I... Hola, buenos días, buenas tardes, a la hora que estén viendo este video. Y bienvenidos una vez más a un video más de Michelle Vlogs, o sea, yo servidor. Y bueno, gente, como saben, ya se dieron cuenta en el título, en la portada, pues este video se va a tratar de que vamos a ir a hacer unas compras ahorita para irnos ya para Estados Unidos, ya que hoy es el último día que vamos a estar aquí por estos lados, por estas tierras mexicanas. Así que ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ir para Altamirano. Tengo que pasar ahorita aquí a Cuxamala a comprar unas... esa madre, nosotros le decimos petacas, tortilleras, a veces son, ponen las tortillas, las que son de madera. Y tengo que pasar a comprar también queso también, ya que la señora Xochitl, me parece, Xochitl, no me acuerdo cómo se llama, es de California, saluditos, saben si está viendo los videos. Vamos a ir a comprarle su queso, se me andaba olvidando. Y ya, a la madre, me está cortando el pinche hoyo ahí. Pero bueno, se me andaba olvidando anoche que estaba allí cortando la cama, me estaba acordando. Digo, ¿qué me hace falta? Y me acordé del queso de la señora. ¿Y qué más? Nada más me encargaron queso y una de esas de madera, que ya tengo pagada ya. De hecho, hasta me depositaron antes de venirme. Y entonces tenemos que llevárselas. Y vamos a ver qué compramos ahí y demás ahí para llevar para allá, para vender y todo el rollo. Así que bienvenidos a un video más, espero que este video sea de su agrado y les guste. Y si les gusta, no se les olvide suscribirse, regalarnos un like para que este canal siga creciendo. Y vamos a ver qué les grabamos el día de hoy, vamos a ver si les hacemos todo un video hoy o del viaje también, a ver qué rollo. Ya que, como les digo, ahorita vamos a ver. Yo pensé que le estaba dando el carro ese. Está un carro parado ahí, yo pensé que iba despacito nomás. Imagínense ahí nomás, le llegas por atrás. Pero bueno, así que vámonos para Cuxamala. Y ahorita vamos a pasar a comprar algo también de comer, también no hemos comido. Así que vamos a almorzar por acá. Así que vámonos para allá, raza, sigan viendo, no se vayan. Y aquí que dice.
Miren, nos esperamos aquí para agarrar unos elotitos ahorita. Pero es que en agua, ¿no? Ajá. No dan los 6. Miren, ya ordenamos aquí unos elotitos ahorita para ir para la casa de Bibi. Le vamos a llevar unos elotitos, ya que anda mala ella. Anda quebrada de la pata, creo. Y ahorita pasamos aquí a comprar unas panochas. 15 pesos. Están calientitas, ¿eh? Así se llaman, así les dicen. Así que ahí está. Y ahorita vamos aquí a agarrar unos elotes. Y luego vamos a agarrar unas agüitas allá. Y vamos a ver qué más. Sí, pero esas aguas no son de... No somos clientes de allí. Pero bueno, aquí también venden agua, se creen están los elotes, pero a mí me gustan allá del otro lado, de aquel el otro puesto. Así que yo me voy para adelante. Mira, allí mero. Allí es donde. ¿Esa de qué es la de Jamaica? ¿Cuál, la roja? Bueno, pues ya nos dieron unos elotes ahorita. Y nomás quedaste con todo el tráfico ya también para las aguas. Ya valió madre. Así que ahorita vamos a ver qué rollo. Y ya quitamos los elotitos. Algo bien. Llevamos 6. Así que ahorita vamos a agarrar unas agüitas. Miren, ya pasé por mi cafecito de Starbucks. Para empezar el día bien, con toda la actitud. Y aquí voy a dar una agüita de coco, nada más. Ya está, así que ahí está, totalmente. Yo estoy imaginando que es un cafecito de Starbucks, algo bien. Así que vámonos para Altamirano. Andamos aquí, quería carnitas, quería comer tacos de carnitas, pero no había. Entonces nos vamos a comer unos tacos de... unas tortas, que diga. Y vamos a ir a comer carnitas, tacos de carnitas de estos, pero la de un mal estaba cerrado. Entonces nos vamos a ir a por unas tortas, comer algo. Se mira la calor macicera. Miren, compré unos mameys ahorita. 100 pesos por 4. Ahí están. Bueno, gente, pues ya salimos ahí, ya agarramos las tortas. Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ir a visitar a Bibi, porque, pues ya saben, anda mal a la guacha. Se quebró la pata, creo. Entonces vamos a ir a visitarla, le damos una torta
como les estaba diciendo allí, la verdad tenía ganas de tacos de carnita Betos, pero estaba cerrado. Me di dos vueltas, pasé la primera vez y no miré nada, luego pasé otra vez y nada, y luego me regresé y ya miré, pero estaba cerrado. Entonces ya son las dos, yo no he comido nada, andamos en nomás con un suerito y el agua, y ahorita me estoy comiendo un elotito, me veo. Está más o menos, ¿eh? Así que compramos también unos, ¿era este? Compramos también unos aguacatitos y compramos también unos mameis. Así que ahorita nos vamos a estar comiendo eso. Así que vamos a ir a visitar a Bibi porque ya mañana me voy y pues no la he venido a visitar. Entonces la voy a venir a ver antes de irme, porque así como esa guacha se sentía, creo que así no era. Voy para acá. Buen güey, okay. Pero bueno, vámonos para la casa de Vivi. No, no, unas coquitas para comer ahorita, nada más. Bueno, gente, pues ya se despertó Vivi después de tanto, y tanto. Como una hora. ¿Ya te salen como unas 3 horas, no? Te marqué hace como 2 horas y no contestaste. Pero bueno, miren, dije al chavo del 8. Ahí está la torta. Hasta Mitch se espantó y que me miró. Estaba ahí parado nomás. Y ya me miró y ya. Dije, ala, aquí. Yo creo que pensó a decir el otro. Qué malo. Y se quebró la pata esta guacha. Sí, mira, buena. ¿Cuál es la que pedís tú? ¿La cubana? Una de pierna. Yo estoy de cubana. A ver. Digo que tenía ganas de tacos de carnitas Beto, pero no, estaba cerrado. Me di dos vueltas y no lo encontré. Le digo, bueno, pues ¿dónde está? Pero estaba cerrado. Pero bueno, mira, ahí está una torta cubana. Ah, yo compré aguacate, ¿y no quieres? Un traje de elote también. ¿No quieres aguacate? Un aguacatito. Bueno, no sé que te miras por tercera vez. No te voy a llegar. ¿Tú que no vas? No, yo no puedo. Ajá. Bueno, gente, pues le vamos a poner aguacatito. Porque ya saben que el aguacatito no puede faltar. A ver. Ahí está, se salió bueno, que quiero. ¿Seguro que no quieres? ¿Qué aguacate tú? ¿Nadie quiere aguacate ahora? ¿Para ti solo? ¿Te dos años con el arreglo? ¿Quieres poner la casa de las flores? Ahí viene con todo, ¿qué? Perdón. Te quebraste la pata mía. De la madre. ¿Y cómo te la estrellaste? Ya, vamos a hacer el pelo. ¿Cuál cerro este tiene? ¿Qué? Oh. Y se lo puso anoche. Usted que me acuerdo, una señora mandó cosas. Dijo que era tu vecina, que es de allá, de la derecha. Del naranjo, creo. Entonces lo miré y en eso cae mi pie. Cayó en medio de los dos. ¿Y te caíste?
no me caí, o sea, como que mi pie es esto, y al momento que cae, truena mi pie. Me lo venía, nunca he escuchado tocar mi pie así. Y agarro, me bajo y lo amarro, o sea, lo amarré lo más que pude para apretarlo. Y seguimos caminando porque todavía se acaba con 15 minutos de llegar a la casa. No te olvidas. Sí, no. ¿No has visto la novia? Cuando me quité el tenis, parecía como que lo hubiera echado aire a mi pie, no me empezó a inflamar bien feo. ¿Y se desconsoló? Ahí en caliente, ¿sí? ¿En caliente, digo? Un aguacatito. Cuando me logré acomodar el plástico, ajá, porque me tuvo que inyectar anestesia y mucho aerosol para que supuestamente no me doliera, pero me estaba doliendo un buen, y lo agarra y ¡zas! ¿Está más atordado? Me paré a agarrar un chilito verde porque como que siento que le hace falta que pique. Una comida que no pique no está buena, la verdad. Ya me queda la canción de burro que hacía todo solito y no había aquí, claro. Llegamos, entramos, estaba la puerta abierta. Estaban bien dormido. Que me meto al baño. Tardamos un rato y luego me acordé que te marqué. Ahí no me contestaste. Yo sentí una cosa, pero en el cuarto. No, digo, yo si estaba viva. Ya me asomé que estaba respirando. Dije, ah, sí. Miren, pues aquí compré unos flores, pero para leer a Kevin ahorita, antes de que me vaya a ir, que darle unas florecitas ahí a mi guacho para que no vea que nos estamos olvidando de él. Así que ahorita voy a hacer espacio aquí. Voy a hacer espacio aquí. Llevo mi queso que compré. Me llevo unos de estos y uno de aquellos, mira, aquel. Pero ya lo miran bien como queda. Lo vamos a poner acá. Ahí está. Bueno, pues ya andamos aquí en Cuxamala. Y como ya vieron, pues pasamos ahorita a comprar dos ramos ahí de flores para llevarlos allí al panteón allí. Para llevarlos a Kevin antes de irnos. Así que ahorita vamos a pasar a dejárselos ahí, a ver si no se los tiran. Y ahí se lo llegan a tirar, pues ya ni modo. Como quiera. Yo cumplo con llevárselos y ya. O sea, es cosa de ellos, ¿verdad? Así que ahorita vamos a ir para el panteón. Vamos a pasar a echar gas. Y a pasar a comprar las tortilleras. Petacas, le dicen aquí. Así que vamos para allá. Vamos a cargar gasolina. Está bien caliente. Está a 100. A 106. Echar gas. Está el litro a 26, casi 27.
ya que nos limpian los vidrios y todo el rollo, nos atienden y nos echan gas y lo más. Vamos a ver cuánto se lleva ahorita. Ahí está. Llevan 1500. Nada más. No, hombre. Cada 3 días, imagínense, apenas antier eché 2000 y ahorita otros 1600. Y si le cae bien, ¿eh? Mira. Ahí está. 1600. Imagínense, $100 un tanque de gas se llena con $65. A ver, cuéntale. Ahí está, así que vámonos, ya son las 4, son las 4:15 y como les digo, me dio que 302 millas. Pero no, me está pelada camioneta. Es que yo me gusta acelerarla también, me gusta cada pisón que le doy también. Gasta gasolina, lo cabrón, así. Pero bueno, bueno que ya nada más otros 4 tanques más, 5, y ya llegamos hasta Estados Unidos, si Dios quiere. Así que vámonos, raza, ahorita vamos a pasar ahí a comprar las de esas petacas para las tortillas. Miren, alguien me preguntó que en dónde compraba yo las petacas, las de esas madres para tortillas, que cómo podían llegar. Estas las venden aquí en San José, aquí por la carretera, aquí en la tienda esta. Hay como cuatro lugares que las venden, pero aquí es una donde yo las compro. Miren, porque esas no las hago yo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a comprar unas cuantas ahorita. Aquí están por un lado de la ramada. Me pasé a comprar aquí las de estas, pero no hay de color natural. Entonces llevo estas dos. Una ya va ordenada, ya una ya está apagada. Y voy a llevar una extra yo. Así que la que sobre, pues ya la vamos a vender. Pero ya está. Ahora no hay muchas. Ahí están los malditos. Bueno, gente, miren, pues ya que estaba allí, pues me agarré un coquito. Está bien buena el agua, a ver, vamos a probarla, a ver. Y miren, el coquito. A ver, se enfoca el aquí para que miren cómo se mira. Ahí está. Así que ya nos vamos a ir para la casa ya. Voy a pasar por el mall, pero mi mamá ya pasó, creo, entonces vamos ahorita a hacer maletas, a arreglar el cuarto y todo el rollo para dejar todo listo, porque tenemos que dormir muy temprano porque vamos a salir en la madrugada. Así que pues vamos para el rancho, gente. ¿Ya te queda uno, Gary? ¿Ya te queda uno? Sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, suelto. Voy a matar más iguanas. ¿Para qué, amigo? Ya vete a dormir un rato. Miren, nos venimos aquí a la Nespa ahorita a dar una vuelta. Aquí andamos un poquito más. Bueno, raza, pues aquí nos encontramos aquí con el Guachi Gordo Vlogs. Gordo, ¿cómo te sientes tú después de todos estos años de tu trayectoria? ¿Cómo te ha ido aquí de bloguero? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? A ver, cuéntanos. No, pues muchas gracias, Gaby, por tu entrevista. A ver, Vivi, ¿tú cómo te sientes? Ya, viene en serio. A ver, dime. Ya, en serio. No, me siento con ganas de doy sin nada, digo. Oh, ok, ok. ¿Y luego, güey? ¿Y la vez qué pasó a mí, pues? Se bajó a escupir, digo. No aguantó. No aguantó el salto del tigre, dice. No aguantó el salto del tigre, ¿ah? No digas. ¿Cómo? Esta ya es quebrada, ¿sabes? Ya es lo mismo, ten cuidado, porque. Pues faltó la. Pues ya que faltó. Fuera. Poquito, pero. No, pero vas para allá, no te cuidas. Sí, es como que dice, te lamentaste pero no acabó, no contó. Oye, porque yo no contó. Porque yo le di un pie así. ¿Cómo? Pero bueno, ahí está. Vivi,
Don Paco anduvo de secretario, ¿eh? La que estaba queriendo que comprara ropa antes de tomar. Anduvo de paquetería Benito y Don Paco, ¿eh? Era nomás todo lo que se juntó. ¿Cuántas personas son? Poquita, ¿no? A poquito, ¿no? Miren nomás, ahí ya está. Dale, venga, venga, dale, venga. Digo, es vuelto. No, ¿cómo? Espera, a ver, ¿ves? Ya te lo embolsó el gordo. Mira, nomás, que era tomando una coquita. Con un aguacatito. Mira, ahí está, ahí está. Miche, ¿por qué comen una coca? Mejor una coca. ¿Eh? Una coca. Ayuno, Miche. Oh, no, 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 mira, tu 20 pesos. ¿Cómo? Ah, no, me dice, no, no, mí, no, 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 no. Vení, gente, pues va a haber pan a la venta también, ¿eh? Son besos. Por si quieren pan, allí hay. ¿Por qué se llamaron besos? Porque así son. Pero bueno, así está. Así está el rollo. ¿Está el rollo? Ya, ¿dónde también te mirabas bien jodida hace un rato? Estaba en pijama, estaba recién levantada. Estaba cerrada. Llevaba todo el día cerrada. Ahí está, mira el gordo. Relajado, relajado. ¡Corre! Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida. ¿Ah? ¿Qué son? La licha. La vamos a regalar en vida porque ya después de muerto. ¿Qué no? ¿Eh? Vamos a llevarle, ponché mis zapatos. ¿La licha? Ponché mis zapatos, sí. ¿De qué? Ponché mis zapatos. ¿Por qué haces? Los ponché, sí. ¿Cómo? Con unos clavos. ¿Y se ponchan también? Sí, pues sí. ¿Tiene aire? ¿Tú no me das? Ay, qué pasado. Ajá. Ahorita. Pero bueno, raza. No, para acá, como que licha. Le vamos a dar unos flores a Kevin antes de irnos. Para que mire. Que todavía lo queremos al guache. Está pelada la vaca. Ay, 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 ay. Para que no te espante. Ahí están sus flores. Si te acuerdas de calor, lo malo que no van a durar nada. ¿Así? ¿Cómo? Va a tapar la lamparita allí, ¿no? Atrás de la lámpara, yo creo. Ahí está. Esa es moja. ¿Tiene agua aquí? ¿Esa? Sí. Aquí está bueno, que va a venir a pistear con Kevin un ratito. Ah. Nomás. Pues bueno, gente, ya nos vamos nosotros ya. Y con este calor, es como quiera. Apenas agarrar por este de plástico. Como yo. Ahí sentado en la silla roja. No, el gordo que hay en la tumba dice con su foto, dice. Pero bueno, yo voy a seguir. Yo voy a seguir lavando mi camioneta ahorita porque estaba lavando mi camioneta. Así que vamos para allá. Refresco si quiero. No pides. No pides porque se cumple. Bueno, gente, pues ya estamos aquí cargando ya nosotros ya. Porque ya nos vamos a ir para los United, así que aquí andamos ya, pero nada más, vamos a cargar y ahí ya está. ¿Y ese guay te quedas haciendo qué? ¿Puedes subir para tu casa? Lo estamos cuidando igual. Bueno, mira, tú ya te vas. Pero lo que voy a ir a tu casa. Así va la torquitera, así va, bien llena hasta el tope. Mira nada más, así es como se mira. Bien llena. Nice. Allá abajo.
Mira nada más. Pues así, así es como se va a ir la camioneta. Esperemos que sí llegue allá y que no nos baje nada. ¿Ah, pollo? Ay, pobrecito chochito, ¿qué tenía? Lo agarré, estaba guado. El queso, según yo, estaba seco y se volvió a cuartillar. Malo. Alguien extraña. Extraña. Alguien extraña. Ya, luego vamos a volver. Viví tan triste porque ya nos vamos a ir. Sí, pues. Y venga, ya va a estar con otra ahorita en la cama. Ay. Ah. Va a decir, la deja, lo deja el marido y lo deja. Vente, mi amor, lo va a decir. Está porque se la fue a verga. Bueno, gente, les cuentamos, les cuento. Que como vive y está quebrada, pues Benja ya no la quiere. No, dice que defectuosa no la quiere. Ay, no, y la vino a arrumbar para la casa. Quisiera. Y está triste. Si se paran, si le lloras, va, le lloras. Si se llena ese brano. ¿Quién sabe? ¿Cómo? Que se llevan más todas las horas y horas. ¿No, sí? Sí. Mm. Pues nos queremos. Si no, ya nos sentiríamos. Siquiera la película. ¡Wow! ¡Ah! Tiene todos los huevos escondidos. ¿El huevo pasará para Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué es prohibido el huevo? Me dijo la señora del pan, pues, que las cajas que son de huevo no pasan. No, las que de San Juan no. ¿Por qué? Pues le sacamos el que tendrá. Pero que no. Ha de haber echado droga de las cajas. De huevo San Juan no. Ha de haber echado cosas ahí. De San Juan. ¿O sí? Leche, ¿y esta piedra? Pues es de mi mamá. ¿Y mi mano está a hacer la base? Ah, sí. Ma, mira, que te hagan un cajón, un gabinete. Que te hagan un gabinete, así como el de la ex suegra. Que le haga la base, pero que sea un cajón, gabinete, y para que y le puedas meter cosas abajo de la mesa. Ay,